Para mí penal, pero están observando las cámaras distintas. Está la jugada polémica, minuto 20 del primer tiempo en el campeón del siglo. El partido está 0-0 y posibilidad de penal para el equipo de La Luz. Deja mucha duda. Lo curioso es que La Luz no pudo definir en el área de Peñarol y en la contra Peñarol desaprovechó justamente del pie derecho, que remató directamente al defensa cuando les decía en el relato, engancha y remata. No enganchó, remató directo y lo encontró al defensa. A ver. Allí está Burgos. Lo cobra. Penal, lo cobra. Penal para La Luz. El tipo miró la hora. Penal para La Luz. Penal para el equipo verde y blanco. Allí va De Amores, algo le dice al árbitro de la contienda, la pasadita. Jonathan Rack, algo también le dijo a Burgos. Penal para La Luz. Minuto 21 de este primer tiempo, sin parar el cronómetro. Otra vez le dice el árbitro Burgos al técnico de La Luz que se calle la boca. Penal a favor del equipo de La Luz. De Amores le está hablando muy de cerca al árbitro. Algo importante. Era cobrable. Algo importante, era cobrable. Ahora, igual que ayer en el Uvilla, si no hubiera habido VAR, era offside de Cerro Largo, muchachos. Y el gol nunca, y el empate nunca hubiera llegado. Acá a instancias del VAR, el juez corrige un supuesto error suyo. Que en tiempo real no ve penal y lo llama el VAR y lo cobra. Ayer el que cabecea hacia atrás es Montiel. Sí, pero el línea, si no hubiera habido VAR, era offside a instancias del línea, Andrés. Bueno. Sí, claro. Tiro penal a favor del equipo de La Luz. Minuto 22. Por algo los arbitrajes uruguayos últimamente están entre los peores de América Latina, ¿no? Una pena decirlo porque igual, hay grandes Andrés, profesionales, pero... Leo. Andrés, cuando hablamos de la participación del VAR, ayer bien, y hoy ponele que también bien, para salvar un error del línea ayer y un error del juez hoy, es bueno puntualizar que el VAR no da garantías ninguna, ¿eh? Ninguna. Porque tenemos ejemplos hasta el cansancio sobrado de que el VAR o no participa cuando tiene que participar o participa y participa mal. Sí, hay de todo, Leo. Yo, hay de todo. Desde que lo inventaron para la Copa del Mundo de Rusia, les vengo diciendo, el VAR es un negocio. Es un curro de alguien que se animó a hacerlo. Y Ernesto me dice que no, que está mejorando la parte deportiva, pero está. Bueno, atento. Tiro penal a favor del equipo de La Luz, minuto 23. A mí nunca me gustó el tema del VAR. Tiro penal a favor del equipo de La Luz. Atención. Le va a pegar Hernández, el capitán. ¡Hernández! ¡Gol! ¡Gol de La Luz! ¡Gol de La Luz! Tiro penal arriba, adivinó dónde iba la pelota el arquero de Amores, pero fue muy violento el remate arriba. Hernández, el capitán, aseguró el penal. La Luz le pasa a ganar al equipo de Peñarol por 1-0. Ernesto Ortiz Ernesto. Muy bien ejecutado, se jugó de Amores a un palo, la pelota fue al medio y arriba. Gana La Luz, lo decíamos en el comienzo, partido de alto riesgo para Peñarol. Ahora hay que ver cómo se planta Laurinegro, que va a salir a buscar el empate, y la velocidad de sus laterales y de los volantes del rival le va a complicar la vida. Un partido de alto riesgo para Peñarol, muy difícil, un equipo de La Luz muy bien trabajado. Amarilla hubo para el autor del gol. 24 minutos, pasa a ganar La Luz por tiro penal el capitán Hernández. 1-0 el verde y blanco. Leonardo Escudero, Leo. Está claro que no soy el árbitro del partido y por suerte, gracias a Dios y la Virgen, no tengo nada que ver con el VAR, pero dejo marcada mi posición. El hombre de La Luz deja ir larga la pelota, pretende saltar a De Amores, se lo lleva puesto y cae. Para mí no es penal. Obviamente que a Aníbal Hernández poco le impontó, se llenó el zapato de pelota, le pegó fuerte, bien dirigido, bien colocado el remate, con gol de penal, dudoso, polémico, como usted quiera, gana La Luz 1-0. 25 minutos ya de este primer tiempo. Mario Rizzo, Mario, 1-0, el verde y blanco, Mario. Muy bien, luego que cambió penal por gol, confirmar, 100% efectividad, primer ataque a instancia del VAR, confirman el penal. Gana La Luz y se hace lindo el partido, porque nada más lindo que la visita arranque ganando. Relata la voz del gol, Andrés Cuello Núñez.
La va sacando la pelota en el fondo el equipo de La Luz. La tiene la pelota el equipo de La Luz. Un pelotazo largo hacia adelante. La corre a buscar en zona de ataque el jugador Osores. Sale el balón. Lateral a fondo el equipo de Peñarol. Va llevando la pelota el equipo de Diego con García. García la tira para Cristóforo, que la tira más atrás para que la tenga Coelho. Coelho toca la pelota al ras del piso y la pelota viene para que la tenga González. Que despide por ahora ni el dibujito. La tiene Ángel González. González cambia la pelota para que la tenga Aguirre, que la tira para González otra vez. González cambia la pelota hacia atrás y la viene a buscar García. García al ras del piso la tira para el Seba Rodríguez, que la vuelve a tirar atrás para que la tenga Jonathan Rack. Zona central del campo de juego. Rack cambia la pelota a la zona central otra vez para Rodríguez, que la tira hacia adelante para Kevin Méndez. Ataca Peñarol. Méndez la hizo bien. Va para Lucas Hernández. Centro al área. La pedía eso. El cabezazo de González. La saca la defensa. La viene a buscar Lucas Hernández otra vez. Hernández atrás. Viene para Méndez. Y volver a empezar. Tira pelota atrás para el Seba Rodríguez, que la tira al medio. Ahora queda la pelota a García. García cambia la pelota a la punta derecha y la tiene Aguirre. Gray en zona de ataque. Ahí va el Artiguense. Tiene centro al área. La vuelve a sacar en el fondo a Paulini. Y el rebote le queda ayudando a Osores, que la tira larga. La corre a buscar Castillo. Marca desde el piso Aguirre. Gray coloca la pierna, pelota y pierna. Va. Ahí va González ahora. Toca atrás. Le queda Cristóforo al medio. Arezzo. ¡Gol! Camiseta, mal, muy mal la defensa de La Luz, quemaba la pelota que roba desde el piso Aguirre Gray, colocando la pierna, pelota y lo que fuera, da el rebote a González que la tira atrás, consciente Cristóforo se le dijo a Arezzo, tomá cero, y Arezzo de pierna derecha abajo, nada que hacer para el arquero Correa, empata Peñarol, porque Peñarol tuvo respeto ante La Luz, pero ante todo tuvo vergüenza deportiva. Peñarol empata y ahora el partido es otro. Peñarol 1, La Luz 1. Empató Peñarol de pesado, Ernesto Ortiz. Ya nadie le grita a Aguirre Garay. Otra vez la actitud, la fuerza, el estirpe del capitán, ganando una pelota que se iba afuera, recuperándola desde el piso, cediéndosela a González, que hizo lo mejor desde que llegó a Peñarol. Desbordó, centro atrás, Arezzo adentro, empate a uno. Lo mejor que le pasó a Peñarol, empatar rápido. El partido está precioso. 1-1 el partido y promete Leonardo Escudero Leo. Peñarol se acordó de jugar, de abrir la cancha, se fue arriba por izquierda con Lucas Hernández, metió la pelota al medio del área, la misma sobró, parecía que se iba fuera por el lado contrario, el hombre de La Luz dominaba la pelota, sin embargo el Vasco Aguirre Garay fue al piso, recuperó la pelota, se apoyó rápidamente en el futbolista Speedy González, que driblió, se fue al fondo, la tocó atrás, apareció el Seba Cristóforo e hizo lo que se tiene que hacer en el fútbol, jugar en colectivo, abrir unos metros más al costado para que Arezzo la mande a guardar. 100% efectivo Peñarol, llega una vez, hace un gol. El rebate de Rodríguez de afuera del área. ¡Correa! ¡Correa monumental! Excepcional, espectacular el arquero de La Luz, evitando el segundo gol de Peñarol, Mario Rizzo. Mario. Era el segundo gran remate del Seba Rodríguez, pero Arezzo dice presente. Arezzo y la joya, los goleadores con 11 cada uno. ¿Qué? Hay un tiro libre a favor del equipo de La Luz. Le va a pegar la pelota a Viera. Va a abrir el centro al corazón del área. Atención. Viene el centro de Viera al área. De Amores con los puños mal. De cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De La Luz. Un centro al corazón del área. Salió muy mal de Amores. Y de cabeza la banda al fondo del arco. Creo que fue Viera. El número 8. Le ganó la salida de Amores. La pelota de Osores pasó y se fue a morir al fondo del arco. Ahora La Luz le pasa a ganar a Peñarol por 2-1.
corazón del área. De Amores no habló con su defensa. Salió regalado. Y Viera de cabeza la tiró al fondo del arco. Ernesto Ortiz. Un gol de otro partido, Ernesto. Un desastre. Espantoso, ¿no? No lo podía esperar nadie esto. Y además, ustedes saben todo lo que hemos escuchado de críticas sobre Thiago Cardozo, ¿no? Y ahora esto de Amores, que además no se mostró muy firme en el partido contra Cerro. Este es un gol que se hace el arquero de Peñarol. Más allá del mérito del jugador de La Luz en cabecear la pelota, no estaban los cálculos de nadie. Ahí está la diferencia del resultado, ¿no? Correa sacó dos pelotas de gol y De Amores la mandó para adentro. ¡Increíble! Señoras y señores, error infantil de cálculo del arquero De Amores. Le cuesta el segundo gol al equipo verde y blanco, Leonardo Escudero. Nunca mejor utilizada la frase del Bambino Pons. ¿Para qué te traje? Nadie lo esperaba. Centro al área, sin mayores pretensiones. Sale De Amores con golpe de puño. Se queda agarrado del pincel. Sin escalera y sin pintura. Cabecea Viera. Gol de La Luz. Cuando Peñarol hacía todo para seguir de largo, llega el gol de La Luz o de Amores, o de Viera. Ataca Peñarol, la tiene la pelota Aguirre, quiere enganchar, va a línea de fondo, sigue, toca de taco atrás, viene para González. González la tira más atrás, la pelota viene para el Seba Rodríguez, centro al área, va para González. Se cayó dentro del área González pidiendo penal Peñarol ahora, Atrapa la pelota el arquero Correa. Para el partido, Burgos, seguramente le están hablando. Mario Rizzo, el gol que recibió Peñarol. ¡Mario! Parece que se cae solo el Pibe González. Y la imagen del gol de La Luz de frente está clarísimo. Que De Amores dice, voy. O sea, para que los defensas no se metan, voy yo. Nunca llegó. Sí, coincido, Mario. Se tiró González dentro del área. Se tiró González dentro del área. No, lo pisó, pero con efecto retroactivo sintió el dolor. Hay un pisotón. Ahí, mirá, ahí. Penal. Tenés razón, Mario, hay un pisotón. Que después González le saca fruto a la situación. Siga. Pero aparentemente el VAR entiende de que no, me deja mucha duda. Bueno, para mí, ¿qué quiere que le diga, Mario? Tiene razón, para mí penal, lo pisa al jugador del equipo de Peñarol, Mario. Con o sin intención, lo pisa. La viene a buscar La Luz. El pase largo hacia delante de Osores. La corre a buscar en zona de ataque el equipo de La Luz. La va rechazando de fondo el equipo de Peñarol. El rebote le queda al equipo de La Luz otra vez. Pelea por esa pelota en la zona central. El equipo de La Luz a través del juego Rabuñal la perdió. Ataca Peñarol ahora de contragolpe. La tiene Rodríguez. Rodríguez la tira para Méndez. Va por el sector izquierdo. Sigue Kevin. Línea de fondo. Viene el centro anunciado. Rebotó la pelota en Castillo y es córner. Tiro de esquina, por el equipo de Peñarol. De José Ibáñez en la transmisión oficial dice, ¿para qué trajeron tantos jugadores en Peñarol si siguen jugando con los de siempre? Hay un tiro libre por el equipo de Peñarol. Tiene razón José Ibáñez. Hay un tiro libre por el equipo de Peñarol. Le va a pegar el pato. Va a abrir el centro al corazón de la atención. Ahí va a rematar el número 7. Viene el centro del pato al área. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Arezzo! ¡Gol! El centro de Sánchez como con la mano. Y Arezzo ganándole a todos. Cabeció y eligió donde colocar la pelota. Abajo contra el parante izquierdo de Correa que voló y no llegó. Y la pelota fue a poner al fondo del arco. Peñarol empata y ahora otra vez se pone a tiro. Peñarol 2, La Luz 2. Empató Peñarol, el resto.
Ortiz Ernesto. Y otra vez el gol sale del circuito por derecha. Esta vez fue Sánchez, combinando con Aguirre Garay. Lo faulean. Aguirre Garay que arrancaba. El centro de Sánchez, el anticipo de Arezzo, cabeceando bien abajo, con notable visión de arco, convierte el 2-2. A una luz que hacía varios minutos que no pisaba el área del rival. Creo que es justicia largamente con el partido y con el desarrollo del mismo. Entró uno de los nuevos. Sí, señor. Empató Peñarol, ingresó el Cepillo González debutando en Peñarol. Allí está el Cepillo con el número 9, con la 9. ¡Qué responsabilidad! ¡Leonardo Escudero! Gravitante, desnivelante, así ha sido el Pato Sánchez desde que ingresó en el segundo tiempo. Las pocas pelotas que tocó lo hizo con criterio y en esta, como si fuera poco, como con la mano. Así fue el centro que colocó en la cabeza de Arezzo, que saltó y dibujó en el aire el golpe de cabeza para poner el 2-2, con que Peñarol le empata la luz y, por qué no decirlo, al VAR también. Señoras y señores, empató Peñarol. Mario Rizzo, Mario. Hacía varias fechas que venía preguntando por qué el señor Sánchez no tenía un lugarcito para entrar en algún momento del partido, ya que son 5 cambios. Y bueno, entró y fue desnivelante, porque los centros que pone el Pato Sánchez son a los del mismo cuadro, son a los que juegan con la rayada igual que él.